Y adicionalmente a eso, básicamente lo que hace es dividir en cuatro partes iguales, cuatro partes iguales el conjunto de datos. Esos son cuartiles, en cuatro partes iguales el conjunto de datos. Y realmente de esas cuatro partes, nosotros tomamos solo tres valores, que es el cuartil número uno, el cuartil número dos y el cuartil número tres, que el dos es la misma mediana. Eso era lo que yo les estaba diciendo. Entonces, básicamente teníamos, lo voy a volver a explicar acá, teníamos dos fórmulas que son estas dos, que si la cantidad de datos es par, es K cuartil, K, Q, QK, perdón, es igual a K, que es el que cuartil voy a sacar por N, que es el número total de datos sobre 4, porque son 4 cuartiles. Y si es impar, es QK, que K representa el cuartil que se va a sacar. O sea que K solamente puede ser tres valores. ¿Quién me dice cuáles valores puede ser K? ¿Qué valores puede ser K? ¿Quién me dice? ¿Qué valores puede ser K? Solo pueden ser tres valores. ¿Cuáles serían? 25%. No. Uno, dos y tres, que son los cuartiles que nosotros vamos a manejar. Uno, dos y tres. O sea, solamente pueden ser esos tres valores. Uno, dos y tres. ¿Por qué razón? Porque solamente en los cuartiles hay tres valores. Es el uno, el dos y el tres. Acordémonos que el uno representa el 25% de la población, el dos, el 50% y el tres, el 75%. Esos son los únicos valores que puede tomar esa K. ¿Listo? Y adicionalmente a eso les tenía un ejemplo. Entonces vamos a revisar. Vamos a revisar. También teníamos que, les dije una manera muy sencilla de hallar la mediana. Les dije a ustedes que si para hallar la mediana no se enredaran, ¿cierto que sí? Y les dije que el número del centro se suman. Si es par, se suman los dos del centro y se divide entre dos. Si es impar, se coge el de la mitad para contar. Lógicamente, eso es para datos no agrupados, ¿no? Esto es para datos suelticos. Entonces les tenía yo este ejemplo. Este ejemplo. Daniela, no me apagues la cámara. Les tenía yo este ejemplo. Entonces, vamos a ver. Les voy a volver a explicar para que me entiendan de una manera muy sencilla. Teníamos este ejemplo. Entonces, les voy a explicar para que me entiendan realmente cómo se manejan los cuartiles para datos no agrupados. Listo. Teníamos este ejemplo. ¿Quién me dice? Lo primero que ustedes siempre deben hacer es ordenarlos. Siempre van a ordenarlos, como cuando hacíamos eso en la mediana. Lo primero que ustedes van a hacer siempre es ordenar. Siempre van a ordenar. Listo. ¿Aquí están ordenados de menor a mayor? Sí. Siempre van a ordenar. Lo primero que ustedes van a hacer siempre es ordenar de menor a mayor. Como paso número uno, siempre ténganlo en cuenta que siempre van a ordenar de menor a mayor. Siempre. Ordenar de menor a mayor. Siempre van a ordenar de menor a mayor. De menor a mayor. Listo. Siempre van a hacer eso, ordenarlos. Aquí ya está ordenado. No tengo que ordenarlo, profesora. ¿Por qué razón? Porque en este ejercicio ya están ordenados. Listo. Ya están ordenados de menor a mayor. ¿Quién me dice, por favor, cuál sería el primer dato? El dato menor. ¿Cuál sería mi dato menor? Tres. Tres. Muy bien. Ese sería mi dato menor, ¿cierto que sí? El más pequeño de todos. ¿Cuál es? El tres. Ese sería mi dato menor. Listo. Muy bien. Entonces acá voy a colocarle dato menor. Listo. Dato menor. Listo. Menor. ¿Cuál sería mi dato más grande? ¿Qué sería el dato mayor? Nueve. 9. Muy bien. Menor. Listo. Muy bien. Sería 9. Excelente. Pues con mi dato mayor, que sería 9. Listo. Aquí lo voy a colocar. Puesto por acá. Aquí. Sería 9. Listo. Jóvenes, cantidad de datos. En este caso, vamos a colocar la representación de N. ¿N qué es? ¿Quién me dice que era N en estadística? Y lo hemos visto durante todo el año. ¿Qué es N? La cantidad de datos. La cantidad de datos. Dime cuánto equivale N, Sergio. ¿Cuántos datos A tenemos? cuatro, ¿no? Cuatro. Muy bien, súper fácil, ¿o no? N son cuatro.
N son 4. Entonces, ya tenemos la cantidad de datos total. Ya sabemos que son 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a hallar los cuartiles de dos maneras. Hay dos maneras. La manera lógica, que es la manera visual, y la manera con las dos fórmulas que yo les acabé de indicar. ¿Qué puede suceder? Que uno no coincida con el otro. ¿Qué significa eso? Pero nosotros lo vamos a concluir cuál de las dos opciones son las más coherentes. Pues vamos a revisar. Listo. Entonces, tenemos esas dos opciones, de manera visual y de manera analítica, que es con las dos fórmulas. Entonces, me van a prestar muchísima atención. Lo primero que vamos a hacer es la manera visual. Y para hallarlo de manera visual, lo primero que ustedes siempre van a sacar en la forma visual es sacar la mediana. Entonces, vamos a mirar la forma visual. Entonces, vamos a revisar la forma visual. Forma visual. Forma visual. O analítica. Bueno, podemos decir que forma visual. Listo, vamos a revisar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a sacar en la forma visual es la mediana. Entonces, ¿cómo sacamos la mediana? Primero que todo, tenemos en cuenta el número de datos. ¿El número de datos es par o es impar, jóvenes? Par. Par. ¿Y cómo les dije yo a ustedes la clase pasada que sacábamos la mediana si era par? ¿Quién me dice, por favor? Se agarraban los dos de la mitad y se sumaba y se dividía entre dos, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Entonces mediana. Mediana de forma visual. Entonces, la mediana va a ser igual a qué. Acordémonos que cogemos los dos del centro. ¿Cuáles son los dos del centro? En este caso, los dos del centro serían estos dos, ¿no? Estos que están acá. Estos serían los dos del centro. ¿Cierto que sí? Entonces cogíamos estos dos. Y los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. Eso es lo que hacemos. 5 más 8 dividido entre 2. ¿Cuánto me daría eso? Eso me quedaría 13 sobre 2. 13 sobre 2. Igual a 6,5. 6,5. ¿Qué significa eso? No me dio ninguno de estos datos. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que hay un nuevo dato. ¿Cuál es el nuevo dato para integrar en esa distribución? ¿Cuál sería el nuevo dato que nosotros tenemos que agregar en esa distribución? ¿Quién me dice? 6,5. ¿Qué significa eso, muchachos? Que nosotros vamos a dividir, vamos a adicionar ese dato que sería nuestra nueva mediana, nuestro nuevo dato en la en el conjunto de datos. Entonces, ¿qué significa? Que adicionalmente a eso de tener el 3, ¿cierto? De tener el 5, ¿cierto que sí? Yo después del 5 voy a tener el ¿qué? ¿Quién me dice? ¿El 8 o qué número? El 6,5. Muy bien, el 6,5. Tienes toda la razón, el 6,5. Y después del 6,5, ¿qué voy a tener yo? El 8. Voy a tener el 8. Acá, el 8. Después del 6,5, yo voy a tener el 8. ¿Cierto que sí? Y luego voy a tener el 9. ¿Hasta ahí bien o alguien tiene alguna duda? ¿Hasta ahí bien? Listo. ¿Quién me dice, en este caso, esta M mediana sería igual a qué? ¿A Q1, a Q2 o a Q3? Ya lo he dicho muchas veces. Q2, ¿no, profesor? Q2, que sería la misma mediana. O sea, básicamente, ese 6,5, lo que me está indicando es que ya partimos en dos partes iguales los datos. Tenemos dos partes iguales. Si ustedes ven, tiene lógica. ¿Por qué razón? Porque antes ustedes tenían dos datos acá y ustedes no sabían. No sabían cómo cuál partir. O sea, cuando yo hablo en partes iguales, es que en el lado izquierdo queda lo mismo y en el lado derecho queda igual. O sea, hasta para sacar la mediana, ustedes tuvieron que tomar los dos del centro y dividirlo entre dos, ¿o no? En este caso, si ustedes analizan, ahora este Q2 ya está indicando que partió en dos partes iguales los datos. ¿Por qué razón? Porque en el lado izquierdo, ¿cuántos datos tenemos? Dos. ¿Y en el lado derecho, cuántos datos tenemos? Dos. O sea que en este caso ya partimos un 50% en el lado izquierdo y un 50% en el lado derecho. O sea que en este caso, este 6,5 sería Q2, que sería la misma mediana. Este 6,5 sería Q2, que sería la misma mediana
la misma mediana, y adicionalmente a eso me está indicando que ese 6,5 sería mi ¿qué? Mi 50%. Ya tenemos un 50% de los datos. Ya sabemos que el dato que vale el 50%, básicamente lo que me está diciendo es que son mayores o iguales los datos que son mayores o iguales a 50, menores o iguales a 50, y los datos que son mayores o iguales a 50%. Básicamente es lo que me están diciendo. Listo, jóvenes. ¿Qué nos faltaría hallar? ¿Quién me dice, por favor? Q1 y Q3. Si ustedes ven, y ya partimos en tres partes iguales, la distribución, perdón, ya partimos en cuatro partes iguales, si ustedes revisan esto, lo que yo acabé de hacer acá. Si volvemos a hacer esta tablita, ¿cierto? Este sería, el 9 sería el dato menor, ¿cierto que sí? El 3 sería ¿qué? El dato mayor, ¿cierto que sí? El 9 sería el dato menor, ¿cierto? Volvamos a hacer esto. El 9 sería el dato menor. El 9 sería el dato mayor, perdón, mayor. El 4 sería el dato menor, el 3 sería el dato menor, ¿cierto que sí? Listo. Ya sabemos que el dato de la mitad es ¿qué? Es Q1, Q2. Sabemos que este dato de la mitad es Q2, ¿cierto que sí? Si le metemos sentido común a esto, jóvenes, ¿quién me dice cuál sería Q1? Si sabemos que se dividen en cuatro partes iguales. En cuatro partes iguales. Profe, yo tengo dos opciones. 25%, ¿no? No, no son dos opciones, solo hay una opción. ¿Quién me dice cuál sería el Q1, que sería el 25% de la información? Profe, o por ejemplo... ¿5? ¿Se divide el 6,5 en dos partes? No. ¿O se hace lo mismo que hicimos con el Q2, con el 3 y el 5? No. No, Cristian. Acuérdate que los cuartiles están dividiendo en cuatro partes iguales, la información. En este caso, si tú ya tienes cinco datos, ponle sentido común. Si tú ya tienes cinco datos, ese dato quinto es el 50%. ¿Cierto que sí? Ese sería tu 50%. La mitad entre el primer dato y el segundo dato sería tu ¿qué? La mitad del primer dato y tu segundo y Q2 sería el 25%, ¿cierto que sí? Sentido común. Dime tú quién está entre Q, el primer dato, y Q2. 5. El 5, como lo estaba diciendo Daniela. En este caso, el 5 sería, si tú te pones a mirar, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué razón? Porque mira, este sería tu 25%, ¿cierto que sí? Acá llevamos 25%. Acá iría 50%. Acá iría 75%. Y cuando tú llegas a 9, ¿sería tu qué? Tu 100%, ¿o no? O sea, este dato sería el 25. Hagámoslo más detalladito. Este dato sería ¿qué? Nuestro 25% acá. Bajémosle el color. Nuestro 25%. Este dato sería nuestro 25%. 25, sino que yo hago los... Este dato sería nuestro 50% y este dato sería nuestro 75%. ¿O no? O sea que este sería 0% y aquí sería nuestro 100% de la información. Básicamente, por así decir. Entonces, si tú miras, se distribuyen cuatro partes iguales. Entonces, si tú le metes todo el sentido del mundo, Cristian, a definir tu Q2, ¿cuál sería tu 25%? ¿Qué dato? 5. El 5. Ese 5 sería tu Q2. Ese 5 sería tu 25%, que sería el Q1, perdón. El Q1. Ese 5 sería nuestro 25%. Ese sería Q1. Y, y,
Y eso, lo que tú estás planteando, lo de sumar los dos y dividirlos entre dos, solamente lo vamos a hacer en la parte analítica, en la parte con las fórmulas, cuando nos dé un decimal. Por ejemplo, si eso nos va a pasar en un ejemplo, que nos dé 2,5 en la fórmula. Tú vas a coger el dato de la mitad, para obtener el dato de la mitad, tú vas a sumar los dos que están al pie y lo vas a dividir entre dos. Ahorita te vas a dar cuenta cómo es. O sea, eso sí se utiliza, pero no aquí en la parte visual, sino más que todo en la parte analítica y cuando nos dan decimales. Ya te digo cuándo sería el caso. Entonces, este dato sería nuestro 25%, que sería Q1. ¿Cierto? Nuestro 25% que sería Q1. ¿Y cuál sería nuestro Q3? ¿Quién me dice? 8. 8, muy bien. Ese sería nuestro Q3. 8. Ese sería nuestro Q3, que sería 8. Muy bien. Que sería nuestro 75%. Eso de forma visual, básicamente. Eso sería de forma visual. Ahora les voy a explicar. Para que me lo entiendan más detallado, lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Para que me entiendan qué fue lo que acabé de decir. Porque es que eso también depende si es par o impar. Eso también va a depender. Eso va a depender si es par o impar también. ¿Listo? Vamos a revisar. Ya les digo. Por ejemplo, si es par, lo vamos a hacer con algo para que lo entiendan más sencillo. Hagámoslo con bolitas. Lo vamos a hacer con bolitas para que me entiendan. Para que ustedes me entiendan muy bien. Eso es, ¿cuántas bolitas ven ahí, jóvenes? 6. 6, muy bien. Significa que son par, ¿no? Par. ¿Cierto que sí? Si yo quisiera hallar el Q2, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién me dice? Coger las dos del medio. Coger las dos del medio y dividirlas en dos. En dos. ¿Qué significa eso? Que aquí hay otro dato que me aparece nuevamente para hallar Q2, ¿cierto que sí? Otro dato que me aparece acá, ¿cierto? Otro dato que me aparece acá y ese sería mi Q2, ¿cierto que sí? ¿Un dato nuevo o no? Listo, jóvenes. ¿Qué significa eso? Que el 50% estaba distribuido en dos cositas, ¿cierto que sí? Ahora, ¿en cuántas bolitas está distribuido? En tres. En tres, exactamente. Eso es básicamente eso. Cuando ustedes, el dato es par, básicamente pasa de estar distribuido. O sea, el hecho de que yo agregue un dato adicional cambia la distribución en el lado izquierdo a una cantidad impar y en el lado derecho a una cantidad impar, que hace que yo escoja como Q1 el dato de la mitad en el lado izquierdo y en Q2, Q3 el dato de la mitad en el lado derecho. Es lo único que hace. O sea, en este caso, si ustedes se ponen a notar, ya su Q2, ya no tienen que revisar cuál es Q1, perdón, sino ya van a saber que es este dato que está acá, o no. Que es el dato de la mitad, o no. El dato de la mitad entre la distribución impar del lado izquierdo, o no. Sí, señor. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? O sea, el dato de la mitad. ¿Y cuál sería su 75% que sería su Q3? Pues el dato de la mitad que está después del 50% de la cantidad impar, de ese 50% desde la mitad, ¿o no? Que en este caso sería esto. ¿O no? Eso siempre les va a pasar con una cantidad par.
siempre les va a aparecer un nuevo dato y ese dato va a ser una distribución impar en el lado izquierdo, una distribución impar en el lado derecho, que va a hacer que usted escoja el dato de la mitad en el lado izquierdo como Q1 y el dato de la mitad en el lado derecho como Q3. Y ya, eso es todo. ¿Ahora sí me entendieron? Que es mucho más sencillo que cuando es par, es impar. Es súper sencillo cuando es impar. ¿Por qué razón? Porque todo ya se distribuye a datos de la mitad. Básicamente, cuando es impar, usted lo único que tiene que hacer es seleccionar. Nada más. Es lo único que va a hacer usted, seleccionar. ¿Por qué razón? Porque ya todo está dado. Por ejemplo, que aquí no hayan 5, que aquí no hayan 6, sino hayan 7. Un ejemplo hipotético. ¿Cuál sería su Q2 si hay 7? ¿Quién me dice? La cuarta bolita. La cuarta bolita. ¿Por qué razón? Porque esa es la que me distribuye 3 para un lado y 3 para el otro, ¿o no? Súper fácil, como lo que veníamos haciendo. ¿Cuál sería su Q1? La segunda. La segunda, muy bien. ¿Y cuál sería su Q3? La sexta, muy bien, y eso es todo. ¿Ahora sí ya se entendió más, jóvenes? ¿O alguien tiene alguna duda de cómo se distribuye? Sobre todo la parte par, porque la parte impar es una bobada, solamente escoger los datos de las mitades y ya, súper fácil. Cambien la parte impar, sí toca trabajar un poco, en la parte par. O sea, profe, jóvenes, básicamente en la parte par... Se saca un nuevo dato, sí, y en la parte impar se deja el que ya está, o sea, el que ya está, el del medio, o sea, el del medio. Acordémonos que cuando los datos son impares y tú vas a hallar la mediana, es el de la mitad. Y eso hace que queden 3 por un lado, 3 por el otro, y aquí, en el lado izquierdo, tú vas a coger el dato que está en la mitad de ellos, que sería tu 25%, y en el lado derecho, escoges la mitad de los datos que quedaron en el lado derecho, que sería tu 75%. Ese sería tu Q3. O sea, cuando el dato es impar, visualmente es una tontería. Solamente es indicar y ya. Es solo indicar. Ahora, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Ya entendimos esa parte, cómo funciona esto de manera visual, cómo hallar los cuartiles de manera visual. Ahora vamos a mirar qué tanto coincide con las fórmulas. ¿Qué tanto coincide con esas fórmulas que nosotros tenemos, que es realmente las fórmulas que se utilizan para hallar los cuartiles? Pero si ustedes ponen esto, ustedes tienen todo el sentido del mundo. O sea, si ustedes miran esta forma visual, tiene como más sentido. ¿Por qué razón? Porque si ustedes miran nuestro ejemplo, básicamente estamos diciendo que efectivamente se partieron los datos que están ahí en un 25, en un 50 y en un 75%. Vamos a mirar qué tanto coincide la forma analítica de hacer esta de indicar cuál es el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Primero que todo, tengo que revisar el número de datos. ¿El número de datos es qué? ¿Par o impar? Otra vez. ¿Me dicen, por favor? En este ejemplo. Jóvenes. Impar, profe, es impar. Muy bien. Es par. Y cuando es par, utilizamos la fórmula de arriba, la de QK es igual a KN sobre 4. Cuando es impar, utilizamos la otra. Pilas con esto. Por favor, presten atención porque ni me están prestando atención alguna. Vamos con la forma analítica. Y vamos a mirar qué tanto coincide con la forma visual. Forma analítica. Repito, esto es para datos no agrupados. Forma analítica. Entonces, vamos a mirar la fórmula. En este caso, utilizamos la fórmula para los datos impares, que me dice que es K es igual. Es igual a KN sobre 4. Listo. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula para datos impares, para datos pares. Para datos impares es la otra fórmula que está arriba. Entonces, primero vamos a hallar el cuartil de la mitad. Vamos a hallar el que indica la mediana. Entonces, vamos a ver. El Q2 es lo primero que yo voy a hallar. Entonces, si voy a hallar el de la mitad, ¿qué le coloco acá en vez de esa acá? ¿Quién me dice, por favor? 2, muy bien. O sea, ¿qué queda? ¿Q2 es igual a qué? A 2.
En este caso, ¿cuántos datos tenemos? Ya dijimos, 4 sobre 4. Profe, ¿por qué sobre 4? Porque son cuartiles. Ahí viene indicado en la fórmula. ¿Listo? Entonces eso quedaría 8 dividido entre ¿qué? Entre 2, ¿cierto? Y eso me quedaría igual a 4. ¿Qué significa ese 4? Que básicamente el cuartil número 2 está en la posición 4. Eso es lo que me está indicando. Ah, no, 8 dividido 4. Aquí la profesora está mal, disculpen. 8 dividido entre 4 da 2. Lo puse al revés. Entonces, básicamente me indica que el cuartil número 2 está en la posición 2. Pero ¿cuál es el problema de acá? De dejarlo tan cerrado de que esté en la posición 2. Realmente, lo que me está indicando la fórmula, como el dato o la ecuación que nosotros utilizamos, pero eso solamente pasaría en las pares. Solamente pasa en las pares. En este caso, cuando nosotros vamos a hallar la mediana en una cantidad de datos par, básicamente como es par, no vamos a coger solamente la posición 2, que en este caso, si ustedes indican, vamos a escribir otra vez el ejercicio acá. Lo voy a colocar acá. Aquí al pie. Este es el ejercicio, ¿cierto? El ejercicio que nosotros estamos indicando. ¿Cuál sería la posición 2? ¿Qué número tendría la posición 2? Cuando yo hablo de posición, acordémonos que este sería dato 1, ¿cierto? X1, ¿cierto? El 5. X1, este sería X1. ¿Cierto? Este sería X1. El 5 sería X2, ¿cierto que sí? El 5 sería X2. El 8 sería X3, ¿cierto? X3. Y el 9 sería X4, ¿cierto que sí? El 9 sería X4. Listo, jóvenes. Entonces, estas serían las posiciones. Tenemos 4 posiciones. El asunto, y Cristian me lo acabó de contestar, yo estaba preguntando qué número está en la posición 2. Cristian me dijo el 5. Pero como el dato es impar, ustedes no van a seleccionar solamente la posición 2, sino van a seleccionar el número que esté en la posición. Como el dato es par, 2 y 3. Posición 2 y 3. ¿Qué van a hacer entonces? Van a sacar un promedio de esas posiciones. ¿Qué significa eso? Pero solamente esto sucede cuando los datos son pares, nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá nos da 2, ustedes van a escoger 2 y 3. Si acá les hubiera dado 5, un ejemplo hipotético, ¿qué hubieran escogido? Jóvenes, ¿qué hubieran escogido? Para datos pares en la fórmula. 5 nomás. ¿5 y qué? 5 y 6, jóvenes. 5 y 6. Si les hubiera dado 4, ¿qué hubieran escogido? 4 y 5. 4 y 5. Si les hubiera dado, ya ahorita les indico qué significa eso. Si les hubiera dado 7, 7 y 8, y así sucesivamente. En este caso aquí les da 2, ustedes escogen la posición 2 y la posición 3. ¿Para qué? Para sacar ese Q2. ¿Y cómo lo van a sacar? ¿Quién me dice quién está en la posición 2? Ya me lo dijo Cristian. ¿Quién está en la posición 2? 5. El 5. ¿Y quién estaría en la posición 3, jóvenes? El 8. El 8. Entonces van a coger el promedio de ese 5 y de ese 8. Eso es lo que están diciendo. Eso es básicamente pero solamente para datos pares. Solamente para datos pares. En este caso, van a escoger los dos de la mitad, que son 5 y 8, y los van a sumar y los van a dividir entre 2. ¿Cuánto me daría eso? Vamos a revisar. Para hallar ese Q2. Eso sería 5 más 8 dividido entre 2. Eso sería igual a ¿qué? A 13 dividido entre 2 y eso sería igual a 6,5. O sea que mi Q2 es igual a ¿cuánto? 6,5. A 6,5. Pregunta, ¿coincidió con la forma visual? ¿Ustedes qué dicen? Sí, señora. ¿Sí coincide? ¿Aquí sí coincide o no? ¿Sí nos coincidió? ¿Sí coinciden? Pues aquí voy a escribir que sí coincide. 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 Listo, jóvenes. Ahora vamos a ya. Coincide.
coincide. Coincide. Listo. Ahora, vamos a hallar. Vamos a hallar el Q1. A ver si efectivamente también coincide. Vamos a revisar el Q1. Listo. Vamos a revisar nuestro Q1 de forma analítica. ¿Listo? Vamos a revisar nuestro Q1 de forma analítica. Entonces, vamos a ver. Es exactamente lo mismo. Yo coloco Q1. Yo coloco Q1, ¿cierto que sí? Aquí sería Q1. Igual a que en vez de este 2 que coloco. ¿Quién me dice? En vez de este 2 que coloco, joven. Uno, gracias. Y eso quedaría igual a qué. A 4/4. A 4/4, que sería igual a 1. Pregunta. ¿Qué posición me dio eso? El 3. El 3. O sea. ¿Coincide o no coincide? Sí. ¿Qué? ¿Cuánto nos había dado? ¿Cuál nos había dado Q1 en la forma visual? 5. 5. Entonces aquí sí no coinciden, ¿no? No coinciden porque aquí me dio fue el 3, ¿o no? Me dio fue el 3. No coinciden. Eso puede suceder, que no les coincida la forma. Pero ustedes, ¿cuál creen? ¿Cuál creen que es la indicada? ¿Esta analítica o la forma visual? La visual. ¿Por qué razón, Sergio? Es más exacta. Es más exacta, exactamente. Porque en esa sí de realmente, si ustedes se ponen a mirar, básicamente no me está distribuyendo los datos en 2, ¿o sí? No me está distribuyendo los datos en 3 partes, en 4 partes iguales. Si ustedes cogen esta, listo, que también les haya aparecido un nuevo dato, que es 6,5 acá, porque eso fue lo que nos pasó. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que acá estaría, aquí estaría en 3, estaría el 25% y estaría mal. Ese sería nuestro primer dato, no sería nuestro 25%. Entonces, por ese motivo, la forma visual sería la más indicada, sobre todo para datos pares. ¿Listo? Para datos pares. Ahora vamos con Q3. Vamos a revisar cómo nos da Q3. Vamos a revisar. En la forma visual, la forma analítica, el Q1 no nos coincidió. Ahora vamos con Q3. A ver cuánto nos da esto. En vez de 1 que coloco, joven Francisco. Dime, por favor. En vez de 1 que coloco. Francisco, en vez de 1 que colocó, ¿usted sí me está prestando atención, Ala? Francisco. 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 Mira la que está haciendo ese chino. Francisco. ¿Sí me está prestando atención, Francisco? Francisco. Francisco. Chao, Francisco. ¿Por
que usted no me está prestando atención. Ni siquiera me contesta, Ala. Que estés muy bien. Bye, bye. Listo. Señorita Angie, en vez de Q3, ¿qué colocó? 3. 3, muy bien. 3, ¿cierto que sí? 3. Entonces, aquí sería 3 por 4 sobre 4. ¿Cuánto me daría eso? Dime, porfa. 12 sobre 4. 12 sobre 4, ¿qué sería igual a qué? A 3. A 3, muy bien. Entonces, básicamente lo que me está indicando es que está en la posición número 3. ¿Quién está en la posición número 3? El 8. El 8. ¿Sí nos dio igual? ¿Sí coincide con la forma analítica? ¿Con la forma visual? Sí. Sí, porque a nosotros nos dio Q3, nos dio 8. O sea que el único que no coincidió fue el Q número 1. O sea, en este caso, Q3 sí nos dio. Q3 sí nos dio. Profe, pero cuando no coinciden, ¿solamente porque es par? O sea, los datos son par. Normalmente sucede cuando es par. O a veces, es que realmente la forma analítica, si tú me pones a mirar o le preguntas a alguien de estadística, las dos formas son válidas. Las dos formas son válidas. Pero el asunto es que tú tienes que mirar cuál es la más lógica que la otra. En este momento para ti, ¿cuál es la más lógica? ¿Quién divide en cuatro partes iguales? La visual. La visual. ¿Quién divide en cuatro partes iguales la distribución o el conjunto de datos? La visual. Pero si tú te pones a mirar, puede coincidir totalmente que la analítica y la visual sean. Ahorita en un ejemplo les voy a dar de que totalmente coincide que todos los datos dan, hasta el dato impar, hasta el dato.